¿Cómo no? Esto le sirve mucho a todas las empresas de la región, todo este tipo de escuelas, ¿no? Ya abogados no, hay muchos, ni doctores, tampoco andan de taxistas. No, de este tipo de... Y qué bueno porque tienen una proyección extraordinaria, ¿verdad? Uh-huh. En Durango hicieron una. Y hay otra aquí en el Vergel, ¿no? También, sí. No, pues el estudio, hay que meterle mucho al estudio, a la preparación. Y ojalá y se componga la crisis económica. Pues, ojalá. ¿Ya merito? ¿Será? No, pues cuando menos yo no. No. La voz. ¿Para cuándo le ve que pueda salir el país? Cuando salgan los vecinos, los gringos. Acuérdate que todo viene de allá, todo. Pero cuando digo todo, es todo. Eso influye, ha influido definitivamente. ¿Cómo no? Pues ellos, cuando ellos no tienen dinero, nosotros menos. Pues, exportamos, el sector empresarial de México se apoya mucho en las exportaciones. Es nuestro principal socio. ¿Qué opinión le merece? Ni tan, ni muy. Hay que modificarla para que los estados reciban lo que justamente les corresponde. Yo creo que debían darle más dinero en concreto. Nada más hay que fiscalizar ese dinero, hay que tener orden, ¿verdad? Para no gastarlo. ¿De más? Ponle que no se lo lleven, a lo mejor no, pero que se gaste con orden, ¿verdad? ¿Puede darse? Sí, ¿cómo no? Pues no es que quiera el Congreso. La revisión de las cuentas en Durango, ¿cómo las ve? Rechazaron algunos como la de Gómez Palacio. Pero rechazaron 10, ¿no? O 12, 14, ¿verdad? Pero de esos creo que son 8 o 10 priistas. Uh-huh. Pues son 9 priistas. 9 priistas. Pues qué bueno, pues ya llegó el día en que ya hay... ¿verdad? Parejito, como en la danza. Se les acabó el corrido. Debe ser la rendición de cuentas, parejo. No más, ¿verdad? Pues que ¿qué tiene que ver la política con la lana? La transparencia. La transparencia, ¿verdad? Hay que manejar el dinero con transparencia. Pues no, si se comprueba, pues se comprobó. Si no se comprueba, son números, ¿no? Yo no le entiendo por qué. Si se llegase a comprobar que se castigue, pues que se castigue con cárcel. Pues debe ser. ¿Verdad? Primero que nada, que haya así. Callitos, la lana, pues. Usted lo hizo, ¿no? No se acuerda. Usted lo hizo, ¿ah? Pues sí, cooperen ahí con algo. Cooperaciones voluntarias, ¿verdad? Echa la lana, porque el pueblo lo necesita mucho. ¿Sabes cuántas escuelas se dejan de hacer? ¿Sabes cuántos niños dejan de comer? Todo eso con ese dinero. Pues cómo, hombre, pues no ves la situación como está ahí, ¿verdad? Se necesita. Y hay un antecedente, la alcaldesa de Jahualí. Sí, esa entró al vote, todavía está en el vote. Por 2 millones. No, eran 4 millones. No, es que le bajaron ahí a 2 en la prensa, les fueron 4. En el primer año de la administración de Jorge Herrera Caldera. Oiga, muy bien, hombre bueno, hombre pro. Habemos gobernador. Sobre todo porque él ha visitado con más frecuencia la laguna anteriormente. Sí, y que traiga algo. Sí, porque... Antes lo visitaban y no dejaba, ¿cómo? La lana, pues cualquiera, el que venga, pero que traiga algo. Y este señor sí se le ven ganas de meterle aquí a la laguna, ¿verdad? Ahí va diciendo. ¿Está cambiando el estado? Sí, sí lo está cambiando. Bueno, el anterior hizo mucho, pero que le siga y que sea más. Ojalá haya recursos. Sin dinero no hay funcionario que la haga, ¿verdad? Pues sin recursos, ¿cómo? Mientras el barril de petróleo esté a $100 el barril, ya le hicimos. Cuando no, pues ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Dinero? ¿De dónde? Más impuestos, ¿ya no? estudiantes, personal docente y administrativo. Agradezco a ustedes la oportunidad de emitir este mensaje a nombre de la Fundación Chilchota, a través de la cual fueron donados los terrenos para construir esta magna obra y consolidar la Universidad Tecnológica de La Laguna. Señor Gobernador, la Fundación Chilchota le reitera su compromiso con la educación, porque sabemos y queda de manifiesto que es uno de los grandes temas que usted, desde el gobierno, prioriza y atiende la región y el Estado. Ven hoy con esta obra que la demanda de espacios educativos con infraestructura digna está siendo atendida. Felicidades a todos ustedes, jóvenes estudiantes. Esta institución es de beneficio para las nuevas generaciones. Aprovechenla al máximo. Señor Gobernador, como siempre, Fundación Chilchota, lista para ser solidaria en acciones de su gobierno.